preocupa también la ausencia de nuestro presidente, Agustín Moreira, que por motivos de viaje, tal vez tanto precisamente que vaya a venir hoy, no estará aquí acompañándonos. Esta es una de las muchas jornadas que hace tu reforma en colaboración con distintos fabricantes y proveedores de una buena parte de los que estáis aquí, y son jornadas y actos que, bueno, tanto a Semarco como tu reforma, creen que son indispensables para tratar de poner valor a las empresas e innovar pues, toda su actividad comercial. Yo, como simple anécdota, solo voy a tardar dos minutos y ya os dejo con los resumintes a vosotros. Además, aquí tenéis cuatro fabricantes y conocidos por la asociación, tanto Faco como Schlumter, son de primerísima calidad. Entiendo que los dos ponentes igual, aunque no tengo el placer de conocerlos en detalle, y es lo que venís a escuchar. Pero indicar fundamentalmente, que también me han indicado que aquí había pues, algunos almacenes de materias de distribución, que no nos vaya a pasar al sector, que mucho me temo que ha venido pasando todo este tiempo y en lo sucesivo, pues, desgraciadamente, aún sigue pasando, es que no nos quedemos atrás como está pasando la aerolínea del taxi, que son justas multiplicaciones, pero que, como dicen también los medios, no se ponen las pilas. Entonces, vamos a ir un camino digital de las empresas y debemos todos pues, bueno, avanzar en ese terreno para que no nos lo coman, pues, o bien las grandes superficies o bien el canal de ventas por internet. Nosotros como asociación siempre hemos colaborado con las empresas para tratar de innovar toda su actividad en el día a día y apoyarlas en la medida que sea posible con una serie de servicios que bueno, generan pues, cada día una actividad en su devenir. Como conocéis algunos de vosotros, si no la mayoría, Semarco es la impulsora de los programas de forma 15, 16 y 17, que ha sido pues, un espaldarazo para el sector en las ayudas a las reformas de las cocinas y los baños. El sector ha facturado en estos tres años del orden de los 40 a 50 millones de euros. Sin el programa, pues seguramente esto se quedaría por la mitad. Y el sector en líneas generales, con las demás actividades paralelas, pues en estos tres años ha facturado pues, unos 100 millones de euros. Como asociación estamos para dinamizar y presentar a las empresas y tanto sean asociadas como no, pues todas se van beneficiando. Queremos lograr pues, mayor integración de las empresas en nuestra asociación para conseguir pues, metas como las que nos hemos propuesto en los últimos años. Además de eso, pues, negociamos con los convenios colectivos del sector en las distintas provincias y el buque insignia de la asociación, que es por lo que se nos conoce y se nos ha conocido y fue el fundamento de la creación de la asociación, pues es el registro de morosidad, que es un registro que tenemos al servicio de todas las empresas asociadas, cumpliendo con toda la legalidad del Tribunal de Defensa de la Competencia y para que haya protección de datos, y que tenemos bueno, instalado de una forma muy digital, un pues, servicio de alertas, de información vía pues, un módulo de morosidad que se descarga vía online, pueden consultarlo, y unos servicios de alertas semanales para indicar las novedades que hay al respecto. Después tenemos una serie de servicios que podéis también visionarlos en la página web de la asociación, que son convenios en unas condiciones muy especiales, a banca, Sol, Solvez, cursos que hacemos con carácter gratuito en la Escuela de Negocios para los gerentes y directivos de las empresas. Y tenemos también un producto que se llama Sistema Credia Semarco. Es un producto de financiación que sin comisiones e intereses para el cliente permite aplazar las compras por un plazo de hasta un año, fraccionado en 3, 6, 9 o 12 meses, y formalizar la venta eliminando el riesgo. Es un producto que está muy publicitado y que está al servicio del consumidor final. Con respecto al sector, pues bueno, los indicadores que tenemos es que es de una ligera y muy tímida mejoría. Obra nueva, de momento, pues, es muy puntual la que hay. Confiemos, siendo optimistas, que el próximo año pues, vaya cogiendo pues, otro ritmo. En el resto del territorio nacional, pues bueno, va creciendo y aquí siempre llega un poquito más tarde. Quizá ya hay un desfase a la hora de llegar esa recuperación, pero confiemos en que en 2018, pues se recupere y podamos pues, todos los que estamos implicados en el sector pues, vivir un poquito más desahogados. Cualquier cuestión que queráis preguntar, tenéis el correo electrónico de la asociación en la página web, podéis formular todas las consultas que estéis oportuno. Es un placer estar aquí, gracias a tu reforma y que disfrutéis la jornada. Muchas gracias.